Stephen Thompson, Kevin Holland, es una pelea muy interesante. Finalmente, dos strikers, los dos estaban llorando mucho: de que no, que, que ponme un striker, que ya quiero con un striker, ya no quiero un luchador, porque los dos eh, habían enfrentado, eh, enfrentado a luchadores en sus anteriores peleas, ¿no? En, como en sus últimas 5 o 10 peleas habían enfrentado mucho a luchador y ya estaban cansados de enfrentar a luchadores y dijeron: hey, ponme, ponme, ponme un striker. Finalmente, ya, tienen dos ya, ya son dos strikers. Ahora esperemos que la pelea esté a la altura, porque ahora viene la pelea es una decepción. Esperemos que la pelea esté a la altura. Um, Thompson, si no me equivoco, si buscamos el ranking de la UFC, fan rankings, fan rankings, para que vean que pongo fan y no sale only fans, por, por, para que vean que aquí el buscador es 100% respeto. Ok, uh, fan rankings. Este Rah Walter, ok, es el número 7. Estamos diciendo que si Kevin Holland le gana a Tevin Thompson, tendríamos a un Kevin Holland probablemente top 10 o incluso en el puesto número 7, lo cual sería espectacular para él, que es lo que le está buscando finalmente estar en el top, porque es un man que tiene tanto tiempo, tanto tiempo compitiendo con los mejores y nunca ha estado así, tal vez. Sí o, o sí, porque, pero claro, en corto aviso con Vettori, y no sé con quién más, con la de Bronson, pero fueron peleas que X, ¿no? Y, y no está ranqueado peso medio ya, ¿no? Ya no está ranqueado Holland, peso medio está... no Es una gran, el, para resumir, es una gran oportunidad para Holland de ganar esta pelea y estar en el top 10 del peso vuelta. Un peso donde él tiene más ventaja, porque en el peso medio está enfrentándose a monstruos. Uh, yo aquí me voy a quedar con Kevin Holland. Me parece que por el tema de que es más joven y demás, creo que sí le va a terminar eh, dando la sorpresa a Thompson, Además de que Kevin Holland creo que es más completo que Thompson eh, en cuanto al Jiu Jitsu. Creo, igual me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando acá, pero sí, me quedo con Kevin Holland. ¿Cómo lo ves tú, Fabio? La verdad que no sé, sí. a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo creo que Holland lo, lo va a noquear. Estoy mm. casi seguro. No Pero sé, a lo mejor me equivoco. Nueve años, nueve meses, sí. Thompson. Wow. Pasa que siento como que la gente está esperando. Se quedó con una imagen pasada de Thompson, me parece. Sí. Eh, creo que no es solo la lucha lo que. Porque Thompson también tenía una defensa de lucha increíble. Y eso mm -hmm. se notó, se notó la caída en sus últimas peleas. Creo que también perdió reflejos, velocidad, obviamente, todo. Y no solo eso, sino el factor de que Holland es gigante. O sea, Holland le saca una ventaja en altura, en alcance y en peso, que no, no, no tiene nombre. Y por más que sea peor o tal vez técnicamente, quién sabe cuánto inferior, al final la diferencia física va a estar ahí. Y Holland es un tipo que sí tiene por ahí sus rounds flojos, sus peleas flojas, por ejemplo con Stuart y con Oliveira y el primer round. Uh -huh. Pero Holland cuando entra a la zona, Holland es otra cosa. Lo que hizo Joaquín Buckley no se lo hace prácticamente uh -huh. nadie. O sea, le dio un repaso, hizo lo que quiso. Eh, puso a, a luchar a Betori, que Betori sabemos que tiene una mandíbula, sí. la usa como arma directamente y lo puso a luchar. O sea, obviamente es parte del plan y todo, pero Vettori luchó porque lo estaban tocando. Mm. Eh, y bueno, también estaba viendo que Thompson tiene varios knockdowns recibidos en las últimas peleas, sobre todo, no tipo en las últimas porque le ganaron con lucha, pero sí en los últimos mm. tiempos y la verdad que siento eso, siento que Thompson como que la gente tiene una imagen de, del pasado de él y Holland lo va lo a masacrar. Pero no sé, espero espero equivocarme, pero creo que sí, creo que lo van a bloquear. Santiago. No, acá concuerdo totalmente con lo que dice Fabio. O sea, tarde o temprano para mí Kevin Holland, un tipo más grande, poderoso, que tiene que ganar también, te digo, porque ya ahí si Holland pierde ya no, se acaban se las excusas, se acaba que si me llevan al suelo, o sea, Holland tiene que dar la talla sí o sí. Para mí tarde o temprano va a llegar el knockout. Entiendo que puede tener ese último, digamos, ese, ese último poquito de gasolina en el tanque Thompson, pero no creo que, que sea necesario para ganarle a este Holland. Pero bueno, mm. vamos a ver qué es lo que termina pasando. A lo mejor me sorprendo, pero no, 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 no creo. O sea, tarde o temprano las manos de Holland van a entrar y, y debiera llevarse un knockout. Yo creo que sí. Ok, Carlos. Bueno, en este punto a mí se me hace una pelea muy interesante. Eh, bueno, lo que dice Fabio en ese punto es cierto, ¿no? Eh, pues en mi punto de vista, para mí, Thompson no sé si ahora mismo, pero era el mejor striker de Welter o para mí sigue siendo sí, un peleador claro. extremadamente peligroso. Él puede noquear y ganar fácil de pie. Eh, para mí, en cuanto a edad y cómo viene subiendo y la velocidad de manos y el nivel, o sea, que veo, para mí sería normal que gane. Eh, Kevin Holland, ¿no? O sea, lo veo muy rápido. Es un peleador muy fuerte, muy alto y que bajó a la, a la división vuelta porque yo pienso que esa división le viene mejor que el peso mediano, ¿no? Y yo pienso que si Pet el, el problema por el cual me voy y creo que Holland va a ganar es por la sencilla razón de que si Pettis pudo noquear a Thompson, creo que fue Pettis el que lo en el último no noqueó. porque sí, 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 sí. Holland con Holland, un golpe lo puede noquear, ¿no? Y en este caso va a ser su pelea, ¿no? O sea, va a ser de pie, no, no hay excusas Y en cuanto a juventud, la edad, es que... Aunque Thompson sea muy bueno, no como dice 23, no, no me voy a quedar con su nivel. Que no descarto que lo pueda noquear. Muy posible, o sea, que Thompson pueda noquear a Holland porque es muy bueno tirando patadas, o sea... O sea eh, eh, en la pelea de pie, pero... Pienso que Holland es mejor. Y es su momento. Ahora, si pierde, pienso que... No sé, o sea, no tendría sentido que hubiera bajado a vuelta si pierde. No, si pierde, seguro se retira de verdad, porque anunció que se retiraba y luego regresa diciendo que tiene pelea contra Steph. Entonces, bueno, bueno, es lo que es. Um, Rafael Dos Santos con Brian Barbarena, no tengo aquí una opinión en concreto, así de análisis, simplemente decir, hay niveles, <laughs> hay niveles, Rafael dos años es cierto, tiene 38 años, pero si vemos el Rafael dos años de 38 años con otros peleadores veteranos de 38 años, es que Rafael dos años sigue siendo un killer, sigue siendo un killer, entonces además sube al peso welter otra vez porque había bajado, Barbarina el problema es que es un loco, es un tipo que vaya a meterse con quien sea. Pero considero que Rafael Dos Años puede llevarse esta pelea por decisión. No sé cómo lo vean los compañeros. Aquí ya es libre, aquí es el que quiere intervenir y decir sí o no. Y si no, yo paso. A ver, sí. yo acá creo que lo, lo lógico indica lo mismo que vos marcás. O sea, Dos Años. ...históricamente está a niveles por encima de Barberena... ...y salvo alguna sorpresa, salvo alguna... ...no sé, un golpe quizá ahí a lo loco de Barberena... ...un tipo que aguanta mucho también, pero... Sí. ...no creo que, que pueda, digamos, con la complejidad... ...y lo versátil que es en, en cualquier área de Dos años ...o sea, me voy con él, obviamente con 38 años... ...son 38 años, pero como vos decís también... ...o sea, no son los mismos 38 años de Dos de años ...que de muchos otros peleadores... ...o sea, ahora perdió con Fisiev, pero no deja de ser un tipo... Que ha dado muy buenas peleas, venía de masacrar a un mohicano que ahora parece recupera vale. los aires y, y vuelve a pisar fuerte. Entonces, es un Dos Anjos que sigue vigente dentro de lo que puede seguir eh, y que debería llevarse a la victoria. Sí, ¿Alguien más? Sí, sí, sí. A mí me asusta un poquito igual porque siento que Dos Anjos es mejor en todos lados, ¿no? Creo que si lucha, que la debilidad de Barbarena es la lucha, se la lleva, pero facilísimo. Pero me asusta la vez que Barorena es un tipo que te complica no, no. cualquier pelea. O sea, no, no. el tipo, el tipo tiene peleas parejas con Jason Witt y tiene peleas parejas con Vicente Luque y con Leon Edwards. Es una cosa que no, como que no tiene mucho sentido. ¿No? Un tipo que todas las peleas son guerras, pase lo que pase. Uh -huh. Y creo que si dos años como que se confía de pie o algo, la puede pagar pero entiendo que Dos Anjos es un tipo que ya lo ha hecho antes que es un tipo inteligente y creo que lo va a llevar al piso y va a hacer lo que quiera y capaz que hasta lo finaliza pero me asusta justamente eso no de que a lo mejor se ve bien de pie y si está de pie como estuvo con Moicano, barbarena Barberena le puede atrapar Ok. pasamos entonces al siguiente Matos Nicolás Matchnell Uh, acá no tengo una opinión en concreto, no he analizado bien a fondo la pelea. Nicolau viene en gran racha, es el amplio favorito, tiene 29 años, 56 de estatura, 1,68, no hay mucha diferencia. Matt Schnell en teoría es el, el veterano acá, el que debería ganar esta pelea, pero la gente se está yendo con Mateus Nicolau. Y es que, a ver, su pelea contra David Borak la ganó por decisión, tiene, por, ah, bueno, tiene buenos nombres, Borak, Elliot. Manel Cape, la decisión dividida, que creo que esta claro, es que no me acuerdo si esta la ganó un Cape o no o sea, que sí, sé bueno, si igual, el, pero, pero pero sí. que a una le robaron a Cape fue esta, ¿verdad? Okay. no la que no, a ver, yo aquí no tengo una preferencia uh, me iría también con Nicolau con el tren, pero no, no tengo idea aquí uh, no sé si alguien quiere dar un pique en esto Nicolau yo vi un poquito, vi un poquito y, y pienso también que va a ganarle, pero es porque vi que en sus peleas tiene muy buena lucha y muy buen jujito. A veces mm. intenta someter y de pie le falta un poco, pero, pero sí, sí sabe o sea, dar guerras y aguanta. Y, y, y viendo la racha que lleva, sí, pienso que sí va a ganar. Va muy bien. El tema es que al final va a ser por estilos. Esto Schnell es un tipo que sale a arriesgar ahí a jugársela y Nicolau bueno. es todo lo contrario. El tipo tenía noqueado a Devorak y no lo noqueaba. El tipo mm. metía una mano por Round y se llevaba a la pelea. Es como demasiado excesivamente cuidadoso, y no sé, yo, yo no creo que Snell, salvo que lo noquee, ¿no? no creo que tenga la capacidad de meterlo ahí a, a esa guerra. Nicolau, uh -huh. si te tiene que pegar un jab por round, te va a pegar un jab por round y no va a hacer más nada, literalmente. Por eso al final me quedo con, con él, ¿no? Por el estilo, no, el directamente. Estilo. Interesante. ¿Tú vas y hacer Sergi Pavlovich, eh, dos noqueadores. Uh, lo mismo, aquí es una moneda al aire, y el que pegue primero se va a ganar. Son dos, son dos peleadores noqueadores. El favorito es Sergei Pavlovich por obvias razones. Um, pero claro, aquí yo me inclino con Pavlovich, pero, o sea, repito, es una moneda al aire. El primero que pegue va a ganar. Lo que pasa es que Pavlovich en teoría se ha visto mejor, un poquito más calculador. Tú vas a conocemos que le da igual que está de frente, te va a noquear, o sea, con, y aguanta mucho daño. La última derrota de Pavlovich fue contra Alistair Oberin por Ground Pound. Después pues, le ha ganado a Marcelo Gom le ha ganado a Morris Green. Y de aquí es donde empieza lo importante, porque le gana a Chamil Abdurakhimov y luego le gana a Derek Lewis. Titubasa sufrió para ganarle a Derek Lewis, o sea, para que vean la diferencia de las cosas. Eh, obviamente cada pelea es distinta y los pesados son distintos. Pero yo me entiendo. Es que, ahí, ahí está el tema también, cada pelea es distinta porque uno mira también cómo viene el Ty de, de, de su última pelea con Gann. Y hoy podríamos estar hablando que a lo mejor Tai lo noqueaba eh, sí. Y vimos lo que, por ejemplo, Gan le hizo a Lewis. O sea, uh -huh. es como vos decís, esto es siempre moneda al aire en los pesados, ¿no? Salvo algún que otro peleador es muy complicado con certeza ir para un lado. Eh, a mí me gustaría que gane Tai realmente porque es un tipo así carismático, ¿no? Que, que uh -huh. es entretenido, que es un guerrero de, 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 de... Entro ahí al palo por palo, pero... Uh -huh. Creo que me voy a ir finalmente, no sé, vamos a ver ahí el, el pick final, pero con Pavlovich, por una cuestión que tiene el alcance mayor, eh, como vos dijiste, oh, un poco más, sí, más calculador bro. y, y, el doble y el capaz alcance. que entrar ahí a Tai, le supongo un peligro, ¿no es cierto? Entrar al golpeo con un Pavlovich es complicado, entonces me, creo que va a ser clave el alcance, creo que va a ser clave el alcance. 213 para Pavlovich y 191 para Tuibas, wow, sí. el segundo. Solo por abajo de John Jones está, está Pablo Bien, Vich. qué brazos más largos, bro. Sí, sí, sí. Literalmente es Entonces, ahí un orangután, por así decirlo. ¿Todos con Pavlovich? A mí me gustaría irme con Tai. Me gustaría. A me, ver, no, 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 no. Él me gustaría. y, O sea, el pick. No, no, lo no, no el... pero. Lo que, lo que me asusta es que vuelva tan rápido después de la paliza que le metió. Oh. Que no, no llega ni a tres meses. Eso Dos es lo meses, que me asusta. Semana si semana, no, me iría con Tai. Ahí, por. Porque me gusta más y porque creo que puede hacerlo. Pero Fue muy feo ese nocaud y le dejaron así. No eran tres meses mínimo, 90 días? Sí, es que en teoría debería hacerlo así, no entiendo por qué. O no lo dejaron para Australia o no sé, no entiendo. Como que se abusaron ahí de que saben que él no rechaza peleas, pero... Sí, bueno, pero eso eso ya no depende de la UFC tanto. eso ya Porque Tai si se pone firme no le van a obligar a pelear. O sea que... Claro, pero... Él no va a rechazar. No, pero bueno, pero eso ya es problema suyo. O sea, si, si el argumento está ahí, es, no, bueno, yo no rechazo lo que me pongan en la mesa y vuelvo es que, a los dos días, o sea, Es que igual no equivocado? entiendo. No entiendo por tema médico, así como lo dejan pelear después de tremendo knockout dos meses. ¿no? Eso es lo que no entiendo directamente. Algo, algo que sí podría ser a favor es que siendo ese peleador muy, muy largo, si, si tu ibasa lo pone, ¿cómo te digo? lo pone a pelear en no corta puede que lo noquee, bro. Sí, Tai en la corta pasa? es bueno. Es que Tai, no, para no, y, mí no se le da el crédito te... que tiene Tai en, en cuanto están a. Cansado. Sí, cuando ¿Sí? los peleadores están cansados eso es lo que más posiblemente se dé, ¿no? ¿Sí? Y más en pesos pesados. Si el tipo, para mí no lo noquean lo, lo uno, dos, lo puede, puede que lo que se lleve la pelea. Uh. Yo creo que a Tai no, no, no se le suele dar mucho el crédito por, por precisamente. No es un tipo que sale a noquear, espectáculo, cerveza, bla, bla, bla. Pero es un tipo técnico y bastante agilioso también para su tamaño, digamos que es un gordito, pero para mí tiene un buen armamento. O sea, yo no, no es que estoy 100% seguro con Pablo y lo tengo que después ver. Como digo, creo que el alcance es muy clave en, esto, en esta situación, pero tampoco es que Tai vaya a ser un, un caramelito ni nada. Claro. Eh, ya Germán se está Dolice se toma la pelea en corto aviso. Creo que a, a una o dos semanas. Algo así de corto aviso. Viene a ganarle sorprendentemente a Hawes. Porque yo... Oh, pero Hermanson es otro nivel. Debería ganar Hermanson por decisión. No sé qué opinan los compañeros. Sí, ¿no? A ver. A ver sí, ¿no? Eh, va, va a ser una subida, obviamente, para Dolitz. ¿No es cierto? En cuanto a... No, en corto a aviso rival. también debe ser difícil. Y en, o sea. y en corto aviso es complicado, pero... Igual a ver, no yo, sorprende yo, y me calla la boca. Es que yo te digo... Como digo, a ver, no, no me puse a analizarlo ahora que nos vamos a meter ahí en el fantasy a, a joder con los picks y eso probablemente no. lo analice más a fondo, ¿no? Como para, para ver si le doy el voto o no de confianza. Creo que hay que tener en cuenta que es una subida de nivel contra un tipo como Germanson, que estuvo antes de rival mejores. Exacto, y, y que la está tomando en corto, pero yo no, no digamos, no descarto a Dolitz. O sea, no lo descarto. Creo que tiene sus chances en esta pelea, a pesar de poder de los no, no conozco mucho a este peleador pero a este Dolce, pero sí debería tener muy, muy, mucho cuidado porque me parece que la lucha de, de Hermanson y cuando utiliza pues, cuando utilice, lleva el piso es muy, muy peligroso no es como muy dominante sí, Dolitz también es luchador georgiano. Eh, por eso es que si se quedan de pie debería ganar Hermanson porque Hermanson tiene también mucha experiencia ya peleando de pie yo, yo me quedo con Joker me quedo con Joker sí, sí. Eric Anders Kyle Kaus. Uh, Anders viene de dos, de, de, de dos derrotas seguidas con Muñiz y con Park. Daukaus pinta muy bien, le ganó a Pickett, luego pierde con el mismo Dolitz. ¿eh? O sea, de hecho, van a ampliar la misma cartelera. <laughs> Qué curioso. Uh, pero en sí, pues Anders no me convence lo que he visto. Al menos Daukaus se le ha visto peleas interesantes. ¿no? Me inclinaría con Daukaus. una decisión. No sé si alguien aquí tiene también. Yo, yo me la juego acá con, con Anders. Porque mm. Dakaos viene directamente de. O sea, le reconstruyeron la cara, el rodillazo se le rompió directamente todos los huesos. Mm. Y Anders, no sé si es muy conocido, pero el tipo es buen yushitero también. O sea, lo de ay, Muni ay, fue claro. como. Tiene sí, 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 sí. Lo de, lo de Muni fue como random, así que tipo la, la encontró y lo sometió, sí. pero no creo que. Claro, el, la, o sea, mucha se gente va con. De claro, mira, mira 23-19% eh, ahí. Sí, sí, sí. <laughs> no me voy con ese pero... ni loco, yo. <laughs> mira, mira toda la gente que va con la sumisión de la de, de Yo no, no la veo tan así. Creo que se va, va a ser una pelea de pie, posiblemente aburrida, y me quedo con, con Anders por eso. Lo que tiene pues Anders es que Ander se, se cansa está bastante. Y le está Al está mi lento. recuerdo de verlo cansadito, Ander. Se cansa lento y el físico. No, hay que ver, no, no sé cómo viene del físico, pero sí se le ve un poquito ya cargadito de peso. Pero bueno, a ver qué primero, Nico Price, Felix Rowe, una pelea. Yo aquí me quedo con Nico Price, pero es una pelea donde Felix Rowe lo puede atrapar, porque lo que tiene Nico Price es que, volvemos, es un tipo que es un de estos peleadores no. que le da igual y quiere dar un espectáculo. Si tú lo tocas, él se va a parar y quiere dar un espectáculo, no importa si lo tocaste, él va a seguir peleando. Uh, Rowe, pues viene de dos victorias seguidas contra Orion Colsey y Jason Witt por nocaut. O sea, viene muy bien, man, pero nueve meses sin pelear. Eh, Price tiene un año y un mes sin pelear, entonces va más o menos ahí. Eh, no sé, creo que lo suspendieron fue, me suena que lo suspendieron o algo a Price. Um, pero bueno, um, no sé, me gusta más Price, eh, el favorito es Row, aunque está pareja la cosa. No sé si alguien sí. sí, No es que al final va a ser ahí, por el tema de Nico, ¿no? que es un tipo que te mata o sale <laughs> sale muerto y que tampoco tiene mucho cardio, no no, no, sé y, no tiene, y no tiene una estrategia de pelea clara. Claro. Sí, es muy loco ese estilo de Sale a hacer lo que, lo que sale. No, recuerdo que en muchas ocasiones ha tenido pa, para finalizar, No sé si es que no sabe finalizar o, o no sé, o quiere dar una guerra, porque en ocasiones ha tenido los peleadores. Recuerdo que con Cerrone, uh -huh. ¿no? Que Cerrone lo puso mal. Fue uh -huh. la pelea. Sí, empató con, con Cerrone. No, y, y recuerdo que, que de un momento a otro dejó que Cerrone entrara en ritmo cuando lo terminaba ah, y Cerrone prácticamente, o sea, le remontó, o sea, y yo decía, o sea, se ve, se ve muy superior, muy, muy, buen, muy bien muscularmente, tiene buen ritmo, pero es un loco en ese punto, o sea. Se, se deja pegar mucho. Mm, es muy interesante. Exacto. Uh -huh. Angela Hill, Emily Ducote, uh, se habla muy bien de Ducote, de hecho viene, debutó con Jessica Penney, lo hizo muy bien, si no me equivoco fue campeona de Invicta también, ya Hill viene de bajada, tres derrotas seguidas, viene de ganarle a Godines. esto me sorprendió mucho, de, yo creo que yo iba con Hill, mi pick fue Hill, en ese, pero igual me sorprendió porque Lupita también venía muy bien, pero es que ella tiene 37 años, Ducote, si Ducote, es que no, no sé si es luchadora, si es grappler, no, no, no tengo idea, pero... Yo me quedaría con Ducote eh, porque es la peleadora más fresca. Creo que quiere seguir dando una buena impresión y ganándole a Ángela Gil sería uh, eh, una. Qué mejor que ganarle a una veterana como Gil que ha enfrentado a todas. Y como dije, Ducote, si no me equivoco, es ex campeona de invicta, por algo tiene lo suyo, tiene muchos que tiene decisiones interesantes como Jessica Pena, que no era fácil. Eh. No, y que casi la noquea. O sea, le pateó la mm. pierna tanto que la dejó ahí a nada. Mm. Yo, por un tema ya de la edad también, o sea, 37 años, que igual no, se, no parece que tenga 37, Ángela Gil, pero Ducote, pues se ve muy, muy bien en esta etapa. No sé si alguien sí. aquí tenga pick, pick, pick. Creo que es una buena pelea, porque lo que siempre decimos de Gil, de que complica a cualquiera. O sea, sí, bueno. siempre te va a complicar cualquier tipo de pelea, te igual. la tira a la decisión media dudosa, entonces uh -huh. es interesante, digamos, ¿no es cierto?, para para meterte con Gil. Es verdad que igual la última pelea ahí con Lupita, yo creo que Lupita, al menos en el recuerdo que tengo, fue ella más que nada la que le dijo tomá y ganame porque no peleó como debía, no peleó mm. ajustándose un plan correcto, no buscó ese trabajo en suelo, o al menos ese es el vago recuerdo ¿no? que me queda de esa pelea, pero creo que más que tanto mérito de ella fue inexperiencia probablemente de Lupita. Mm. Vale. Sí, o capaz que se quedó con eso, ¿no? De, de que había sí, dicho fue, que fue Lupita. como que le iba a fue ganar Lupita. de pie. Fue a Lupita la que sorprendió, ¿no? Y le ganó de un golpe. Mm. No, 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 Le ganó ahí por, por decisión después. ¿Qué? Yo recuerdo que en una, un en una ocasión Gil, Gil en las apuestas estaba como 20, 15 veces por mm. y, y ganó. O sea, el que ganó se hizo Ah, sí, sí. Que era favorita Lupita, si. No sé, sí, 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 era sí, pero sí, sí Lupita favorita. sí, Lupita era ah. favorita, creo. Uh -huh. pero, pero por demasiado. Él, él bueno, yo, como digo, no Seguramente. conozco a Ducote, pero bueno. Ah, oh, le dicen Gordiña. Oh. No, por eso le iba a decir a Alicia que cuidado, no sorprende Gil ahí que... No, 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 <laughs> es que va a estar... O sea, sí puede sorprender, no digo que no. Es que tantas peleas en, en, que tuvo que haber ganado, pero que también ella también no es contundente del todo. Bueno, entonces, mira, la, es que justito, entonces la es como demanda... que ya... Lemos. Amanda Lemo, Lupita eh, Lupita Ángela eh, la tendría que haber ganado para mí eh, sí sí y para la mí, perdió para o sea mí, que... sí. y, sí, y pero... hoy Amanda Lemo está ya o sea, perfilándose muy bien entonces por eso digo que es interesante Cuidado. la pelea con Ángela igualmente no es que Ángela siempre, siempre es así no es un, un enigma ¿Tiene casi en tiene un récord en botchrek con Ducote no tiene una derrota contra Mayra Hernández en el 2016, o sea que, que ha hecho boxeo profesional también. O sea, algo de striking tiene, bueno. Uh, no sé, me quedo con tu es lo que es. Clay Guida contra Scott Holtzman. Scott Holtzman tiene 39 años. 39 años. Guida tiene 40. Los estilos hacen las peleas. Una lucha bien aplicada. Van a darle a cualquiera. Guida tiene cardio para todo el día, aunque tenga 40 años. Guida por decisión. 23 pick. Pudiera ser, sí, pero no sé. Holman también tiene buena defensa. No sé, siento que Guida hoy por hoy es como es que el, le, el le más confiable, bien, ¿no? Este, aunque, aunque a sí, partir claro, de menú Gamrot, mucho le ha ganado claro. Darius, o sea, y Guida pues, claro O sea, sus últimas dos derrotas no fueron rivales fáciles. Sí. No, sí, inactividad sea, no... también. Es como, los dos son viejos, pero hay un viejo que sigue ahí ganando, perdiendo, pero sigue como, como ahí activo. No sé, capaz que eso es la no, clara. Pero Hosman en la vida vuelve a competir con Top 10, en la vida. No, eso Y compite no. con esta gente. Claro, la de Darius fue hace dos años, que Darius seguro era Top 15 en ese momento. Eh, y la de Gunrock fue hace un año, siete meses, que Gunrock lo mismo, era Top 15. Hoy día en la vida Hosman puede, que ya pasó un año, siete meses, Guida viene de seis meses de pelear con, con Puelas. Yo, yo me quedo con Guida y, y el exhausto combate que va a ser. Eh, Todos con Guida. Oh, sí, 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 en, en principio yo creo que sí yeah, y era, okay. De momento y era, ¿no? pelea, y pelea desde que Wei tiene cabello ¿eh? bro, yes, plan, bro? Eh, bro. Legenda, bro Yo no puedo creer bro. que todavía Siga aquí <risa> Michael <risa> Johnson, Marja Kese Marja Kese eh, tiene aquí mi pick ¿Por qué tiene mi pick Marja Kese? Porque contra Damir Hatsovich Hals Se vio a un Marja Kese Y contra Borchev. Un Marja Kese que ahora está luchando mucho Es una lucha floja pero es una lucha que funciona. Luchó, luchó, luchó. Aquí no luchó del todo y, y si luchó, pues no me acuerdo, pero ya a estas dos se le vio bastante bien, un gran nivel. Muy Para mí Johnson. le va a llevar a Johnson al suelo y, y le va a ganar por decisión. No creo que lo someta o lo, o lo finalice, pero sí creo que le va a ganar la decisión a Michael Johnson, que Michael Johnson pues vino de ganarle a Alan Patrick por nocaut. Fue la verdad que una locura. Pero luego pierde con Jamie Muller, que, que y, igual puso en problemas a Muller, que, eh, que estaba en eh, la de ganar ganó. Eh, a mí la ganó. Pero mí la ganó. No, pero Johnson, sí, verdad, Johnson, como Johnson... que algo estuvo muy parejo. Fue dudosa y, y, y encima de tuvo lo... como tres knockdowns o dos knockdowns Muller, que que, algo así, yo no recuerdo. Que Johnson es el peleador más bueno y más malo al mismo tiempo. <laughs> es, yo nunca en es, había, había visto eso. Y o sea. que tiene 36 años ya también. O sea. es no, es que es me, me alegra verlo pelear, me alegra verlo. Es que es buenísimo. Es buenísimo, Alicia, pero es malísimo. O sea, no sé cómo explicar sí. No, sí es. No, sí. Pero, no, es que encima el tipo es completo. O sea, tiene lucha también. Es como no, no sé, sí. una cosa rara. Tiene lucha, tiene boxeo, tiene poder. Él en, algún momento, y... él en algún momento como que dice, sí, voy ganando, ahora me dejaré ganar. No, en serio, yo a veces lo pienso. O sea, ya, ya voy ganando la pelea, ahora sí. me dejaré no No, no puedo ganar. O sea, yo no, yo no entiendo con Johnson. No, es que igual es un tema de tiempo y matchmaking y demás. No sé. Si, si de aquí se es inteligente, tiene que ganar la pelea. No, no, lo lleva si al suelo se arriesga ya. sin sí. tener que hacerlo, se puede llevar una sorpresa. Sí. Incluso Entonces, yo diría que, eso, que con, Johnson, con Johnson, un peleador de, de nivel, así sea, no sale. No sé si me entiendan. Yo lo he visto pelear como buenos peleadores y le gana fácil. Eh, sube, va peleando a Gates le iba ganando. Y después de un momento a otro, como te, como te digo, a, a Nate Diaz creo que también. Eso y, y de un momento a otro, como que gane menos. No, lo que más me da risa de Johnson es su récord: 20-18. Pero, o sea, hay todavía un UFC. Eh, eso es una locura, pero bueno. Yo, bueno, hay que ver qué sucede. Dar en el 38 años. Dar en el 38 años. Es un OG. Viene de ganarle a Tristan Connelly... por decisión unánime. De pero también sí. es un tipo que, que ya que está por estar está por estar Jonathan Pierce pues ya mostrado mejores cositas le ganó a Keikamaka por ground pound le ganó a Mar Morales por sumisión Rick mata -León. le ganó a Cristian Rodríguez le ganó a Maguan Mirkani pero por... aquí qué estamos esperando Jonathan Pierce Jonathan Pierce va a ganar sí, sí, sí. el knockout es muy probable no y es, es que, que yo... No, que este es el tipo de peleas que no me gusta, porque directamente traes a un viejo a una carnicería directamente. O sea, Jonathan, si bien tiene no, esa derrota sí. rara con Lawson, que era como la pelea para que, para que mata al viejo y perdió, a partir de ahí, no, ahí no. ha mejorado un montón y ha hecho un montón de cosas que. Sí, y sí. Alkins lo noqueó a Cobb Swanson. Pero Swanson lo noqueó así fácil y Swanson es otro veterano también. Entonces, es que Pierce lo, lo, lo va a matar directamente, no es no mucho más que decir. De hecho, GSP le dicen porque. Tiene un estilo similar sí. también, es muy completo. Eh, Pierce. ¿Alguien más? Pierce o. Ah, a lo él? mismo, lo mismo. Pierce. Pierce. Pierce, ¿no? Pierce. Pierce. Cool. Esta, esta pelea me duele a mí, porque es que pff, yo no quiero que ninguna pierda, bro. Entonces, eh, por una parte, Amanda Rivas se ha enfrentado a mejor oposición, se ha enfrentado a las mejores también. Eh, entre, no, últimamente, a Virna y a Caitlin, porque antes, pues obviamente, y a Marina, porque antes, pues, Paige Van Sandra la marca. Y Tracy, pues viene en una fase invicta todavía, pero ¿qué tiene? Ah, desde hace seis meses no pelea. La victoria de Gato, pues creo que fue apretada, si no me equivoco, o, o fue sobrada. Ya no me acuerdo. No, mucho. Yo ganó bien, pero tampoco es que la pasó por arriba ni nada. Ganó y ya está. Claro, pero el tema aquí es que Tracy Cortés es luchadora y se aplica una buena lucha. Yo lo siento, Amanda Rivas, pero es que me tengo que quedar con Tracy Cortés, siempre confiando en que va a luchar. ¿Por qué? Porque tengo esta esperanza. Porque está en Fire Ready con Sejudo. Le entrena Sejudo y, y está ya con Alvarazín y el equipo de Sejudo. Entonces, si lucha y, y puede derribar a Amanda Rivas, eh, puede, puede que le dé pelea. Puede que le dé pelea y se lleva al final la decisión. Eh, ¿Con quién estamos aquí los demás? Entonces, Yo estoy con, con Tracy. Complicada esta. ¿eh? La verdad que no no sé muy bien, porque encima Tracy como que está mejorando el jiu-jitsu también, entrenando ahí con, con Ortega y eso, o se vio en la última pelea con Gato, pero... Claro, también entrenó, claro. Sí, me parece que Rivas es una mayor amenaza, y bueno, de pie es bastante, bastante mejor, sí de pie, sí. en el judo, por ahí, no no sé, la verdad, creo que me quedaría con Rivas, pero pero bueno, va a depender que también le vaya en la lucha, ¿no? Yo creo que Rivas tiene la fuerza tiene, como digo, el judo también ahí para... Capaz de contrarrestar y derribar ella, incluso a Tracy. Mm, claro, o sea, hay, claro, hay que ver ahí. Claro. Sí, ella, si le de, detiene a los derribos, fr, está frita, cortas. Sí. Bueno, Nathan Levy, Genaro Valdés. Genaro Valdés, eh, peleador de México, eh, debutó hace nueve meses contra Matt Freula. Matt Freula le terminó ganando por un knockout de Gran Ampound. Eh, Levy. Gran le Ampound, <laughs> Ah, claro, sí, sí. Fue, Gran fue, pan porque brutal. Dios fue bueno, porque... O no sé fue si brutal. bueno, pues recibió tanto castigo en esa pelea que... Fue brutal. Fue... Sí, era para ya detenerla. Yo. Um, de pie, digo, sí. De decía que Levi debutó con Rafa García, pero fue una guerra. Esta pelea fue una, una guerra, fue una muy buena pelea. Ya luego le gana Mike Breden, pero X... Um, Levy es de Israel tiene 31 años, Valdés tiene 30 años a Valdés no le vi buenas cosas en esa pelea, le vi como un peleador muy, como que sin un plan y como que desordenado Levy, se pues, ha visto un poquito mejores cosas de él, yo me inclinaría con Nathan Levy y una decisión no sé cómo lo ven en los compañeros, incluso el knockout puede ser él, pero la decisión me gusta más A ver, yo acá tengo dudas porque yo lo he visto nada más dos veces a Valdés y fue en el contender y en el debut uh. Y yo no sé qué cómo él pelea, o, o, o sea, anteriormente cómo él se desenvolvía, pero las dos peleas hubo, estuvo el mismo punto en común que él sale a matar o morir, pero a como de lugar. O sea, yo creo que en este último tiempo no, no, no recuerdo un tipo que salga de la forma agresiva y casi que a sacarse el cardio, pero a un nivel exagerado lo de Valdés. Literalmente. La pelea del contender que él gana, o sea, en un momento tienen en, en complicaciones al rival, pero en otro momento también por haber salido tan enfórico y tan a, a, adelante, 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 hasta casi lo finalizan a él, termina ganando, pero en el debut le pasa lo que le pasa también con Frébola, porque no sé si es que, o sea, bueno, no sé, no, al menos en estas dos peleas, como digo, tengo la certeza que el tipo confía en su aguante y va para el frente al a, a, a todo-nada, entonces, tengo dudas de qué versión de él va a salir y creo que, digamos, tiene que ser un poco más medido, porque ya vimos lo que le puede pasar literalmente. O sea, Frébola le dijo esto a la UFC. Y la, por más de que Freebola es un tipo, viste, que ni fu ni fa, pero, bro, tiene que ajustar el plan de una manera más favorecedora. Porque un día te sale y al otro no. No podés claro. ir ahí a lo loco sí, a, a gastar no el No, no. sé, sí. no sé, tengo dudas tengo de ver qué es lo que va a hacer él realmente. Sin carga y sin defensa tampoco. Genaro, y yo incluso había dicho que Fregola lo, lo iba a matar por eso, justamente, ¿no? Porque... Llegar a la UFC y pelear así como loco no, no te va a salir bien, pero a la vez también confío que el tipo tiene nocauts, o sea, el tipo tiene poder y sí, pues sí, tiene poder. Y, y Levi he visto peleas de él, tipo estaba analizando y eso y el tipo lo han atrapado antes, no, no ha perdido, pero lo han atrapado antes casi. No lo, lo finalizaron crean. nunca, ese claro. es el tema también, por eso sí. yo después la quiero ver, quiero digamos analizarla bien, pero eso sí, que sí. digamos vos marcás ese es el sí. tema también Aguanta porque uno mucho. tiene nocauts. Y creo que Genaro además finalizó toda su pelea. Eh, ya sea por no cabo su misión pero todos, sí. también tienen por delante un tipo que no lo han finalizado claro. hasta el momento. Entonces... No, y que me intriga también, o sea, qué tan buena es la lucha de Levi, ¿no? Porque es como una herramienta que, que ha venido usando y eso. Y Gennaro, si bien capaz que no es el mejor luchador, es bastante más grande. Y Levi, como que eh, con Rafa, que Rafa es chiquito, sí es muy buen luchador, pero Rafa luchó mucho mejor, sí. El eh, sí, goblón de arriba lo controló. Entonces, no no sé, o sea, siento que si Levi es inteligente podría tal vez pinchear, luchar, eh, pegar los mejores golpes y eso, pero si se mete al intercambio con Genaro, le van a sacar la cabeza directamente. Se la van a sacar ahí. O, o el Agenaro. O el Agenaro. O el Agenaro o, también. El pero creo que ahí en el intercambio me quedo con Genaro. 24, ¿Sí? 24%, señor. 24. <laughs> no, o sea. Es... <laughs> Eso <laughs> Levy, clarísimo. <laughs> Marcelo Rojo contra Francis Marshall. Marcelo Rojo viene de dos derrotas seguidas, necesita la victoria urgente, urgente. Uh, esta pelea va a ser en el peso pluma otra vez, ¿ok? Peso pluma, pensaba que se quedaba en el peso gallo. Uh, 34 años, eh, entró un poco tarde ya UFC. Marshall tiene récord de 6-0. Eh, este meme, claro, el Contender Series. Le ganó Conor Matthews por decisión. Eh, tuvo que haber sido una buena decisión, una buena pelea. Pero claro, tiene 23 años. Y realmente, a los 23 años, eh, es muy difícil saber qué, qué tan bueno es un peleador para UFC. ¿no? En UFC no es normal ver peleadores de 23, 22, 21, 20, 19, 17 años. ¿no? Eso, eso es raro, eso no es normal. Pero claro, aquí lo tienen de favorito. Eh, yo aquí no, no, como que, no o sé, sea, yo, yo me inclinaría por Marcelo Rojo porque ya tiene la experiencia, dos derrotas, trabajo en juego. Eh, o sea, yo, yo creo que debe, es el peleador más experimentado. Me inclinaría con él, aunque el tema del peso A ver, no le beneficia porque es que... no, es, no es un pluma, es un, él debería estar en gallo, pero bueno. Es que es una pelea para mí complicada. A Marshall no, no lo conozco bien realmente, pero yo vi que el tipo tiene como cuatro sumisiones. O sea, son seis peleas, cuatro sumisiones. Y si hay un punto ahí débil que podríamos marcar en rojo, también son las sumisiones. Eh, obviamente tiene un muy mal momento. Esta pelea es sumamente importante para él. Yo, obviamente, espero que pueda ganar. Pero se me hace complicada. Eh, o sea, yo creo sí, 23 años, debut. Hay mucho en juego, ¿no? Pero no deja de ser una pelea, digamos, muy importante para los dos. Mm -hmm. Y vamos a ver cómo. ¿Cómo se puede desenvolver Rojo? Porque no, no ha podido lucir bien desde que está en UFC realmente. O sea, no, no, no. Es, es complicado el duelo que tiene por delante para mí. Mm, tampoco es un tipo que luzca grande. Más bien musculoso ya, pero... Creo que Rojo debería, debería... llevar a esta pelea realmente, porque insisto, o sea... Hemos visto muchos de estos jóvenes que vienen de estas promociones y a lo mejor no dan el nivel. O sea, quién, quién sabe. No, y que creo. también... O sea, Rojo perdió con Jordain y perdió con, con Philly. Sí, con Jordain. Sí, hay mucho que, mucho que criticar, la que está 0-2 en UFC, pero... Mm. Claro, pero este main no... no hay, bueno, se ve que lucha, o qué sé yo, tiene sumisión, como dijo Santiago, ahí está la sí. sumisión. O sea, va de, claro, y que Rojo va a tener que cuidarse de eso, pero bueno. Es que si sigue ganar, Rojo, si Rojo no gana, no, chao. Sí. Sí, sí, ahí, sí, ahí. Pero, si no gana, probablemente sería el adiós. Claro. Complicado. ¿Por, qué sube? ¿Por qué sube? ¿No quiere cortar peso o es la pelea que le ofrecieron? Es lo que no sé. Bueno, y por eh, las féminas, tenemos aquí a Estela lunes y Jasmine Jauregui. Jasmine Jauregui en su debut dio una gran pelea con Jasmine Lucindo. Jasmine Lucindo igual también es muy joven, creo que tiene 20 años o, o 21, algo ¿no? así, es más joven aún. Eh, no, pero creo que cuando peleó tenía 19 en ese momento incluso. Ah, bueno, ah, sí, pero fue, fue una buena... Fue una buena pelea, fue entretenida. Eh, fue el debut de Jorge. De Antes ya se venía ganándole mucho a sus rivales por nocao, finalizaciones. Este eh, pues viene de dos derrotas contra Ariane Carnelosi y contra San Hughes. Um, no sé, tenía cuatro años que no pelea desde One. Regresó hace un año a UFC y no. Sorry, o sea, eh, mira lo que dice Carlos, ¿qué dice ahí un 4%. eso <laughs> te iba a decir 4%. <risa> <risa> ya, no, ya 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 está ya está vamos vamos, vamos por ya los mejores o sea para casa sí, y para casa o sea sí, sí, eh, sí. tiene grappling el striking no es malo o sea y Nunes, pues es que no, no se ve bien no se ve bien no, igual es que Nunes que, tiene que meses así que no pelea y, y bueno hay que ver pero no sí. muy complicado es que Nunes tiene dos debilidades ahí, pero gigantesca. Es la lucha que es horrible. Creo que Jauregui, si bien no es luchadora, creo que la puede luchar y ganarle. Ajá. Y la otra, el cardio, eh, mm. un round y, y muere. O sea, tiene un, un buen nivel de striking y todo, campeona de Muay Thai, pero un round y muere, parece, no sé, un peso pesado o algo. Creo que mm. eso va a ser la clave acá. Jauregui está capaz que la noquea después de que se canse, pero bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué sucede. Eh,